Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Ahora está. Bueno, un gusto estar acá. Hace un par de meses, en un salón de enseguida, tuve una conversación informal con equipo directivo de esta comisión, conociéndolos algo, contándome algo de la comisión y contándoles alguna parte de los procesos de transformación de Medellín. Y acordamos esta fecha. Claro, era imposible saber, hace 2 días no lo sabíamos, que hoy iba a ser el día después. Para los colombianos, el acto de ayer fue un acto de muchísima emoción. Algunas pocas personas no están emocionadas con lo que pasó ayer en Colombia. Hoy el expresidente Álvaro Uribe anda enloquecido contra la posibilidad de firmar un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Y hoy hasta los columnistas que tendían a apoyar a Álvaro Uribe le han dicho que terminará quedándose solo, gritando solo contra el mundo, en una posición que para muchos de nosotros es totalmente absurda. Porque yo tengo 53 años, tengo 53 años, puse ayer en un Twitter, y nunca, nunca he vivido en un país sin guerra, nunca. No sé lo que es vivir en un país sin guerra, no lo sé. Porque incluso 5 años que viví por fuera de Colombia, tomé la decisión extraña de irme a vivir al País Vasco, en plena ETA. Entonces, no sé yo lo que es vivir en un país sin guerra. Y ayer puse en un Twitter, tengo 53 años, no sé lo que es vivir en un país sin guerra. Tocará aprenderlo. ¡Qué maravilla! Y creo que escuchándolos a ustedes, creo que las experiencias de Europa nos tienen que servir para ese acto de reconciliación y, escuchándolo a usted, Uwe, de estructuración de un nuevo país. De esos 2 o 3 países que hemos tenido en uno durante tantos años, hoy la tarea, después de esa ojalá firma del fin de la guerra, la tarea es la de la construcción de la paz. Y para la construcción de la paz, la cultura es fundamental. Les doy un dato. El Ministerio de Defensa de Colombia, el presupuesto de los últimos 10 años del Ministerio de Defensa de Colombia, el presupuesto, no lo que nos cuesta la guerra, en vidas humanas, en dolor, en el presupuesto que manejó el Ministerio de Defensa de Colombia en los 10 últimos años, equivale al presupuesto actual del Ministerio de Cultura para 2.100 años. ¿Cómo diablos vamos a salir de la guerra si no invertimos en cultura? Incluso en España, cuando el presidente Rajoy asumió la presidencia y en medio de la crisis, una de las primeras medidas fue suprimir el Ministerio de Cultura. Y yo decía, hombre, ¿cómo van a salir de la crisis si suprimen la cultura? Y les recomiendo un libro de un catalán, ahora que están tan de moda los catalanes, por esa, para mí, absurda decisión del independentismo. Hoy no necesitamos más fronteras, necesitamos menos fronteras. Josep Ramoneda, en uno de sus libros, que se llama Sobre la indiferencia, dice que la crisis europea no es una crisis económica, o al menos, no solo una crisis económica. Dice que la crisis de Europa es una crisis política, ética y cultural. Que es una crisis política porque es la crisis de la democracia, del tipo de democracia que se construye. Es una crisis ética porque es una crisis de la inclusión. ¿A quién incluye y a quién excluye un proyecto de desarrollo? Y es la crisis cultural, dice Ramoneda, porque es la crisis de la indiferencia. Y piensen ustedes en esas 3 crisis y atravesémosla en Latinoamérica. La crisis política, la crisis ética, la crisis cultural. Piensen ustedes en Argentina. La crisis política, la crisis ética y la crisis cultural. La crisis del modelo de democracia que construimos.
la crisis de los modelos de inclusión y la crisis de la indiferencia. En fin, voy, traje un documento hace unos días, hice un texto que se llama Cultura, Equidad, Convivencia y Ciudadanía, o el para qué de la cultura, y voy a leer algunos pedacitos, no por supuesto todo el texto, porque además no acostumbro leer. Y este texto empieza con un verso de Idea Vilariño, la poeta uruguaya que me fascina, o sea, la descubrí tarde, o sea, tarde para mí, y me encanta. Y en uno de sus poemas dice: el día va creciendo hacia ti como un fuego, desde el alba desnuda, demudada de frío. Y yo creo que eso es lo que tiene que poder producir la cultura, ese día que va creciendo, esa esperanza, como le llamamos también V, esa producción de la esperanza para una sociedad que está desgastada o en desgaste. En Colombia, país atravesado por todas las inequidades y por todas las violencias, tenemos un imperativo ético: la construcción de una nueva sociedad, de una nueva ciudadanía. No se trata de emprender el rescate de unos valores, se trata precisamente de todo lo contrario, de emprender colectivamente, desde todos los escenarios territoriales, la construcción de unos nuevos valores que nos permitan enfrentarnos con nuestra propia historia, pasada y reciente, y salir airosos de ese enfrentamiento. Cuando se habla de desarrollo sostenible, siempre se piensa solo en tres dimensiones: la social, la ambiental y la económica. Sin embargo, hoy, hasta Naciones Unidas, en la asamblea que tiene esta semana en Nueva York, está pensando en la cultura como uno de los cuatro, como el cuarto pilar del desarrollo, además de esa dimensión social, ambiental y económica. Solo puede ser efectivo el desarrollo humano con una consideración explícita hacia la cultura y hacia sus factores como la memoria, la creatividad, la diversidad y el conocimiento. Eso hace parte, ese texto, esos dos últimos renglones, de una declaración que construimos para la Agenda 21 de Cultura, que es el acuerdo de ciudades desde el año 2004 hasta hoy para una dimensión de la cultura en los gobiernos municipales. Dentro de 20 días, 7, 8 y 9 de octubre, nos reunimos aquí en Buenos Aires alrededor de esa Agenda 21 de la Cultura sobre los nuevos objetivos del desarrollo post-2015. Colombia tiene una enorme riqueza que no conoce ni reconoce y que ha dilapidado. Esa enorme riqueza social, ambiental y económica es también una enorme riqueza cultural. En esa riqueza cultural está precisamente una de nuestras grandes oportunidades para la construcción de eso que podemos ser: la cultura como una posibilidad para entendernos y para construirnos. Y el documento, se los puedo dejar acá, se dedica a abordar la manera como en Medellín, en los últimos años, hemos hecho de la cultura uno de los factores claves de la transformación urbana y social de la ciudad. Un solo dato: Medellín durante 20 años tuvo la tasa de muerte violenta más alta del mundo. Otro dato: el país que hoy tiene la más alta tasa de muerte violenta se disputa siempre un mes sí, un mes no, Honduras y Venezuela. Caracas y San Pedro Sula se disputan el lugar de privilegio horroroso de ser las ciudades con más alta tasa de muerte violenta en el mundo hoy. Y esas dos ciudades han llegado a tener una tasa de 130 muertes por cada 100.000 habitantes y están viviendo un horror. Medellín, en el año 91, tuvo una tasa de 382 muertes por cada 100.000 habitantes. Les doy un dato: Argentina tiene 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en promedio. Argentina. Rosario, la ciudad más golpeada por la violencia, tiene 22 muertes por cada 100.000 habitantes. Medellín tuvo 382 muertes por cada 100.000 habitantes.
18.3 muertes violentas diarias en una ciudad de 2,5 millones de habitantes hoy. 60.000 muertes violentas en 20 años. Eso es lo que construimos como ciudad. No estoy hablando de país, como ciudad. Desde hace 12 años venimos construyendo un proyecto de transformación social urbana con muchísima fuerza. Eso hace 25 años, con un darnos cuenta de cómo estábamos, con un conversar colectivamente de eso que estaba pasando, con un no quedarnos tranquilos con lo que pasaba, con mirarnos a la cara a los que nos considerábamos contrarios, con sentarnos a la mesa empresarios y ONGs que se veían como enemigos, organizaciones comunitarias y Estado, con sentarnos a la mesa proyectos políticos distintos. Esta mañana en emisora de Necochea me preguntaba cómo hicimos nosotros para trabajar en Medellín, en una alcaldía que ha sido calificada de centro o de centro izquierda durante el gobierno de Álvaro Uribe de derecha o durante el gobierno de Santos de derecha. Y yo dije que siempre encontramos la manera de hacer acuerdos sobre lo fundamental, porque en el medio de esa disputa política o ideológica está la comunidad. Y a la comunidad no le importa, no le importa quién le soluciona sus problemas, si es de derecha o si es de izquierda. A la comunidad le importa que sus problemas se solucionen. Y esta, perdónenme la expresión, estupidez política de segmentar las soluciones es lo que en buena parte nos está llevando al caos que vivimos todos en Latinoamérica. Los cambios en Medellín, esos cambios recientes, los que son evidentes cuando usted va, son básicamente cambios culturales. Daniel Chaín, ministro de Desarrollo Urbano del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el año pasado en el Foro Mundial de Hábitat dijo esto. Se los mostré a ustedes en una transparencia aquí en la mesa, en el salón de al lado. Dijo: hombre, hace 4 años estuve en Medellín como arquitecto viendo la arquitectura física, los parques biblioteca, el parque Explora, el jardín botánico, los colegios públicos de calidad, las grandes obras que hemos hecho en los últimos años con una arquitectura de muchísima calidad y con un gran simbolismo, que es una palabra que ustedes dos usaron, con un gran simbolismo hacia lo público. Y dijo Chaín el año pasado en el Foro Mundial de Hábitat: sin embargo, en esta semana he visto otra arquitectura, la arquitectura social. Y les digo, no vengan a Medellín a ver los edificios, son lo menos importante. Vengan a Medellín a ver el cambio cultural, que eso es lo que ha pasado en esta ciudad. El cambio nuestro hoy tiene mucho que ver con eso. Asumimos la cultura como un derecho, como un factor de inclusión y de equidad. La asumimos como cultura para la convivencia. La asumimos con un reto, que el principal resultado de nuestro proceso cultural sea la construcción de una nueva ciudadanía. Insisto, no buscamos la ciudadanía de hace 50 años. Alguien, un muchacho en una conferencia, un joven en una conferencia, alguna persona mayor, dijo: hombre, tenemos que rescatar nuestros valores. Y el joven se paró y le dijo: no, señor, porque si rescatamos los valores de su época, dentro de 40 años vamos a estar como estamos hoy. Porque hoy estamos como estamos, porque hace 40 años teníamos los valores que ustedes propiciaron y fomentaron. Hay que construir nuevos valores. Convertimos la cultura en una herramienta de transformación social y en un objeto permanente de reflexión y de opinión. Asumimos la cultura como un derecho y no como una mercancía, no como un factor de privilegio. La cultura no puede ser un privilegio, un favor, tiene que ser un derecho. Lo mejor de la cultura tiene que estar al acceso de todo el mundo. El enfoque territorial de una ciudad genera también un enfoque de interculturalidad. Hace unos días, en una reunión con funcionarios del gobierno de la ciudad, una funcionaria del gobierno me dijo, hablando de las villas, yo asesoro al gobierno en proyectos en las villas, me dijo: Melquiso, ustedes en Medellín no tenían el problema de la inmigración. Y le dije: no te entiendo. Y me dice: eso, que no tenían el problema de la inmigración. Y le dije: perdóname, pero no te entiendo. Y me dijo: ¿qué no me entiende? Y le dije: te voy a decir que te estoy entendiendo y vos me corregís. Te entiendo seguramente mal,
que vos decís que la inmigración es un problema. ¿Sí? Entonces sí me estaba entendiendo. Y le dije, ¿cuál es tu apellido? Libonati, me dijo. Y el de tu jefe, Clemenciewicz. Y el del jefe de tu jefe, Macri. Y el de la jefa de la nación, Kirchner. Ah, todos apellidos mapuches. Profundamente mapuches. De la argentinidad pura y dura. No me vengas a decir vos que en una ciudad y un país que ha hecho de la inmigración su máxima oportunidad, la inmigración es un problema. La inmigración es una oportunidad. Nunca. Es mucho mejor el mestizaje que la pureza. Mucho mejor. Yo prefiero una selva tropical a un bosque de pinos. La inmigración tiene que ser una posibilidad y una oportunidad. Porque hay una riqueza intercultural, hay una riqueza en la diversidad que solo puede traer oportunidad. Uno de los programas que hacemos ahora en Las Villas, en la 1114, es un programa que se llama Sabores y Saberes. Sabores y Saberes. Y las mujeres lo bautizaron Sabores sin Fronteras. Esa fragmentación social, esa fragmentación territorial de nuestras ciudades tiene en la cultura una oportunidad. Resignificar el espacio público, resignificar el papel de la cultura, del arte en esos espacios públicos. La diversidad poblacional nos obliga a encontrar en la cultura formas diferentes de asumir la ciudad y la ciudadanía, formas diferentes de comprensión, formas diferentes de transformación de esas muchas realidades humanas. Si no nos conocemos, si no nos identificamos en el otro, con el otro, si no sabemos quién es el otro, ¿cómo vamos a entendernos? ¿Cómo vamos a construirnos como nación? ¿Cómo vamos a avanzar en caminos de convivencia? Nosotros en Medellín asumimos hoy la cultura muchísimo más allá de las definiciones tradicionalmente culturales y de las bellas artes. Asumimos la cultura como construcción de valores, como creatividad, como cohesión social, como búsqueda de la paz, es decir, como construcción de convivencia. Toda política de desarrollo, por lo tanto, debería tener un gran componente de política cultural, o mejor, todo plan de desarrollo debería ser hecho desde una visión cultural. No se entiende que se haga un plan de desarrollo de una ciudad, o que se haga un plan de desarrollo de un país, o que se haga un plan de desarrollo de una región sin esa mirada cultural. Una de las acciones básicas en Medellín fue aumentar el presupuesto para la cultura. Todo lo anterior suena bien, pero si no hay con qué hacerlo, nosotros llegamos a la alcaldía en el 2004, un movimiento ciudadano por fuera de los partidos políticos, gente de todas las tendencias políticas, de centro, de izquierda, de derecha y de nada, conformamos un movimiento Compromiso Ciudadano, social, y ganamos la alcaldía frente a los partidos tradicionales que históricamente se han robado el país y que tienen a Colombia sumida en la peor de sus miserias. Y en ese proceso, una de las primeras decisiones que tomamos fue aumentar el presupuesto del 0.6% al 5% para la cultura. Y yo tuve la fortuna, como secretario de Cultura de una ciudad de 2,5 millones de habitantes, manejar más presupuesto anual en cultura que el Ministerio de Cultura para 44 millones de habitantes en todo el país, lo que habla muy mal del país. Dice Inés Sanguinetti, una vecina de ustedes, que dirige un proyecto bellísimo que se llama Crear Vale la Pena, aquí en Buenos Aires, en San Isidro. ¿Cómo podemos invertir tan poco en cultura cuando todo lo que necesitamos para construir bienestar, terminadas todas las recetas, es reinventar un futuro desde un presente más creativo? La cultura debe llevarnos a acuerdos sobre lo fundamental, en torno a sentidos compartidos, desarrollando acciones de coexistencia pacífica bajo principios éticos de justicia, de equidad, de participación, de corresponsabilidad, de inclusión y reconocimiento activo de la diversidad. Voy a cerrar, me voy a saltar varias cosas. La cultura ha sido clave en Colombia, en Medellín, para fortalecer los espacios de participación, para generar una nueva cultura política,
para generar una nueva gobernanza. Creo que tenemos que terminar de una vez por todas en Latinoamérica con esta creencia de que alguien nos va a salvar, de que necesitamos un caudillo. Yo cuando escucho decir en cualquier país de los nuestros, ah, es que tal es el cambio, digo, no, se equivocaron. El cambio es la comunidad, el cambio es colectivo. Si no cambiamos nosotros como sociedad, nadie, ni masculino ni femenino, nos va a cambiar. La cultura ha logrado hoy en Medellín ser parte integral de la planeación de la ciudad. O mejor, se ha logrado abordar la planeación de la ciudad desde una perspectiva cultural entendida como factor estructurante y prioritario, la cultura del orden social. Hoy, los grandes imaginarios, los grandes referentes en los barrios populares de Medellín, en nuestras villas, son los edificios educativos y culturales. Hasta hace unos años eran los templos. El edificio más importante en los barrios de mayor pobreza eran los templos. No puede ser que un asunto privado, como es una religión, sea el referente social. Todo lo público tiene que ser referente, por su transparencia, por su calidad y por su dignidad. Estos edificios culturales hoy en Medellín, los centros de desarrollo cultural, los parques biblioteca, ubicados, para darles un ejemplo, en lo que aquí sería Ciudad Oculta, Villa 31, Villa 21-24, Zabaleta, Villa 1-11-14, Soldati, Sildanias, o la Cava de San Isidro, o las villas de Quilmes, o las villas de Moreno, o las villas de La Matanza. Estos grandes equipamientos culturales son equipamientos de ciudad, no de barrio, porque no se trata de instalar allí un gueto, sino de transformar la ciudad, conectando la ciudad formal con la ciudad informal. Contribuir a la consolidación de una cultura de paz es nuestro reto hoy. Promover la democratización del acceso a los bienes y servicios culturales. Garantizar las condiciones para que los habitantes de Medellín puedan crear, difundir y hacer circular sus producciones culturales. Promover el diálogo creativo y la integración de Medellín con la región latinoamericana y con el mundo. Promover el respeto a la diferencia. Fortalecer las relaciones entre cultura y educación en todos sus niveles. Favorecer la generación de alianzas estratégicas culturales y fortalecer las capacidades de gobernanza democrática son los objetivos que pusimos en nuestro Plan de Desarrollo Cultural 2011-2020. Plan de Desarrollo Cultural que construimos entre 3.200 personas de 300 colectivos distintos. Cuando yo era secretario de Cultura, en una reunión que hicimos para iniciar el diseño de ese Plan de Desarrollo Cultural, un auditorio lleno, casi 500 personas, pregunté quiénes eran de un sector y de otro, y estaba todo el sector de la cultura de la ciudad, música, artes dramáticas, artes visuales, todo, pero no había nadie más distinto a los de cultura. Y dije en ese momento, señores, cancelamos esta convocatoria, porque vamos a hacer el Plan de Desarrollo Cultural para la ciudad, no el Plan de Desarrollo Cultural para el sector cultural. Yo como secretario de Cultura tengo una obligación. No voy a permitir que ustedes, el sector de la cultura, secuestren a la cultura. La cultura va mucho más allá de lo que es el sector cultural. Y todo el mundo, ¿dónde están las mesas barriales? ¿Dónde están las mesas de mujeres? ¿Dónde está el Consejo de Juventud? ¿Dónde está mi compañero secretario de Hacienda? ¿Dónde está el director de planeación de Medellín? ¿Cómo vamos a planear un plan? ¿Cómo vamos a diseñar un plan de desarrollo cultural a 10 años si no está Hacienda, si no está Planeación, si no está la Secretaría de Género, si no está la Secretaría de Desarrollo Social, si no está Bienestar Social, si no está Deporte? ¿Cómo vamos a planear la cultura sin esas otras condiciones? Y cierto, la cultura, y en especial también lo que desde la alcaldía de Antanas Mockus en Bogotá, en el año 94, se llama Cultura Ciudadana, juega un papel fundamental en el fortalecimiento de la sociedad civil, en la preparación de la comunidad para su mayor y mejor participación, en la generación de cultura política, en la formación de ética civil desde las políticas públicas, en la construcción de nuevos referentes, en el cuestionamiento a comportamientos y maneras de vivir, y en el tenemos que cuestionar nuestras maneras de vivir. Algo o mucho estamos haciendo mal como sociedad.
para que los resultados sean los que tenemos hoy en nuestros países y en el desarrollo de proyectos que nos lleven a terrenos de entendimiento y de respeto por el otro y no a su exclusión o a su eliminación. En fin, Medellín ha encontrado en la cultura una de las respuestas, y esa respuesta cultural es una respuesta a lo estructural. Y quedan algunas preguntas. ¿Qué tipo de sociedad somos y qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Cuáles son los elementos que nos unen? Mire, cuando usted está hablando de la reunificación, ¿cuáles son los elementos que nos unen como sociedad, que nos integran como nación? ¿Cuáles queremos que sean esos puntos de encuentro en el futuro? ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades en las inversiones públicas en una etapa de posconflicto? ¿Qué podría pasar en Colombia si tuviéramos la posibilidad de construir un plan de desarrollo nacional desde una perspectiva cultural? ¿Cuáles son los elementos culturales que deberíamos dejar de lado? ¿Qué aspectos de nuestra cultura tenemos que desechar, dejar de lado? ¿Y cuáles son los que debemos potenciar para avanzar hacia una sociedad más equitativa, más incluyente, con mayores oportunidades? ¿O simplemente cómo se construye en Colombia una nueva ciudadanía? Muchísimas gracias.